El álbum de los recuerdos de Sandra hoy adquiere un significado distinto. Es como una bofetada a una vida tan llena de sinsabores, de penas y carencias que marcaron para siempre su existencia. Sandra del Pilar Barra nació en Loncoche y a los 11 años, por problemas económicos, su familia se trasladó a Temuco. Ella recuerda con especial cariño esos momentos, ya que por primera vez sintió que sus compañeros se fijaban en ella. ¡Viejo! ¡Apúrate! ¡La niña está mañoseando! Ya voy yo. Oye, ¿la cocina la dejas prendida? Sí, estoy remojando unos garbanzos. ¿Y para qué? Si el compadre no invitó a comer. Son para mañana. ¿Y la Sandra? Está en el dormitorio. No quiere ir, dice que tiene que estudiar. ¿Qué le vas a sacar hoy? Hace días que anda como en la luna, ¿eh? Déjala, si mañana tiene una prueba. Ya, vámonos. Ey, si viene don Pancho, dile que estamos de mi compadre. Sandra siempre fue objeto de miradas cargadas de sexualidad por parte de los adultos. Muchos tíos y amigos de la familia intentaron sobrepasarse con ella, creándole un serio conflicto en su ingenua vida infantil. Este es su primo. Hola. ¿Y la gente dónde está? Anda en tu casa. ¿Estáis sola? Sí. Supe que tenía un pretendiente en la escuela. No me vaya a decir que ya sabéis de esas cosas. ¿Qué tal si te enseño un poco? Total, tarde o temprano, te van a hacer mujer. Ella le contó a su padre de la violación, pero no le creyó. Entonces Sandra creció con aquella carga psicológica. Todos los invitados, así que hay que empezar a servir. ¿Qué hora es? Debe ser como las 9 ya. Sabes que a la mesa de los padrinos les falta el vino. ¿Le puedes decir al Roberto que vaya a servir, por favor? Gracias. Permiso. La novia dijo que voy a servir ya. Eso les estaba diciendo. No se preocupe, va a ir a servir al tiro. ¿Les puedo ayudar en algo? No, no se preocupe, vaya a sentarse nomás. ¿Cómo nos va a ayudar a servir? Permiso. Disculpe. Antes que se vaya, ¿me deja felicitarlo? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Acaso usted no es el novio? No, es mi hermano el que se casa. Ah, disculpe, me confundí. Oiga, ¿y hasta qué hora va a atender? Hasta que se vayan los novios. Y después bailaría conmigo, ¿no? Sandra, ¿dónde te habías metido? Hace media hora que te ando buscando. Estoy esperando los platos para ir a servir. ¿Esperando los platos? Conversando estáis. Ya anda a atender la mesa. Ay, si todavía no está listo, pues papá. Bueno, anda a servir vino entonces. Y déjate andar cagüineando. Oye tú, recién llegó mi compadre, sirven una empanada mientras tanto. Jacinto Rico era el hermano del novio y se casaba con una prima de Sandra. Este hombre se sintió tan atraído por ella que fue hasta su casa. ¿Y vos estáis sorda de que no abrís la puerta? Ya voy. ¿Tu mamá dónde está? Fue a comprar parafina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está Sandra? Sí, sí está. ¿Aparte de quién? Adelante. Permiso. Mi nombre es Jacinto. No sé si se acuerda de mí. Yo estaba el otro día en el matrimonio. Ah, sí. Algo me acuerdo. Pase, siéntase. Permiso. Hola. Hola. Bueno, lo que pasa es que yo quería disculparme con usted por lo que pasó el otro día. ¿Qué pasó? Bueno, y usted se enojó con su hija. A esta no le faltan motivos para hacerme rabiar. Bueno, si no fue culpa de ella, lo que pasó es que yo la detuve cuando usted llegó a la cocina. Ah, con usted estaba conversando.
Ahora entiendo. Gracias. Bueno, yo quería disculparme personalmente con usted. No se preocupe. ¿Usted es hermano del novio o me equivoco? Claro, yo soy el hermano. Él es mi hermano mayor. Ponte la tetera. ¿Quiere servirse algo? No, muchas gracias, no quiero molestar. ¿Usted va a querer algo? Ponle igual nomás. Tu mamá va a llegar con frío. Prepárale el guatero. Bueno, ahora que me ubicó, yo quería pedirle un favor. Dígame. ¿A usted le molestaría si yo vengo a ver a su hija? Jacinto sabía que Sandra no le correspondía y se dio maña para conquistar a sus padres con regalos. Así, no tardó en conseguir su venia y tener autorización para invitarla a salir. Oye, ¿te molesta que te llegue a buscar? No. Me sirve para salir un rato de mi casa. No me digas que nunca salí de tu casa. Es que tú no conocías a mi papá. Si me viera con alguien, sería capaz de pegarme. Yo no sé cómo te aguanto a ti. Seguramente sabes mis buenas intenciones. ¿Y cuáles son tus buenas intenciones? ¿Yo qué he pensado hacer de tu casa? Muchas veces. Estoy cansada de que me traten mal. Por cualquier cosa me insultan. Hasta me pegan. Pero tu papá se ve un buen gallo. Pero no conmigo. ¿Vamos a tomarnos algo? No. Ya es tarde, me tengo que ir. Bueno, otro día vamos al cine, pues, ¿no? ¿O ya no querís salir más conmigo? Mira, si tengo tiempo, ¿por qué no? La gana que lo decís. Bueno, ¿y qué querís? ¿Que me vuelva loca? No sé, pero es que yo a mí cuando me gusta a alguien se lo digo al tiro. ¿Y así eres de rápido para todo? Cuando de amor se trata, sí. ¿Y quién está hablando de amor acá? No me digas que no te importa, porque no te creo. Ya me voy. ¿Me acompañas o te quedas? Ustedes son todas iguales. Ya, te acompaño. Jacinto, con mayor experiencia, se aprovechó de las circunstancias. Salió con ella en solo 5 ocasiones e incluso intentó forzarla a hacer el amor. No conforme con eso y muy obstinado en conseguirla, tomó decisiones sin consultarle. Mamá, parece que esto ya está listo. Su madre no era precisamente una persona de confianza para Sandra. Cuando niña la castigó duramente y ahora, adulta, esconde un sentimiento de culpa. Mira quién te vino a ver. Hola. Hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Tú lo traes aquí a la cocina, está todo sucio. No se preocupe, sigue nomás. ¿Te queda sopa y pilla? No. Si usted se comió las últimas. No se preocupe, yo ya tomé 11. No, pero me queda pancito amasado. ¿Le preparo un sandwichito? No, en serio. Si yo ya tomé 11, no se preocupe. ¿Por qué no se van al comedor si quieren estar a solas? Aquí nomás. Le estoy ayudando a mi mamá. En realidad yo venía a hablar con usted. ¿Con nosotros? Sí, pues, y es bueno también que esté la Sandra aquí. Bueno. Usted dirá, somos todos oídos. Bueno, no sé si ustedes saben que yo hace unos días que estoy saliendo con su hija. Sí, somos amigos. Bueno, sí, pero yo ya no quiero ser amigo de ella. ¿Qué pasó? ¿Le hiciste algo? No, si no me dijo nada, no me hizo nada. Lo que pasa es que... Bueno, si ustedes me lo permiten... me gustaría que su hija fuese mi esposa. Bueno, una boca menos. Thank you.
Sandra se sintió ofendida con el ofrecimiento, pero no pudo negarse ya que sus padres la obligaron a aceptar. Ella dilató, sin embargo, el matrimonio legal hasta el último minuto. ¿Sandra? Despierta. ¿No ves la hora que es? Ay, tengo sueño. Cierra la cortina. Tienes que empezar a arreglarte. No vayas a creer que en el civil te van a estar esperando. Yo no pienso ir a ninguna parte. No me vas a decir que te arrepentiste. Mamá, yo no me quiero casar. Eso es un problema entre tú y tu padre. A mí no me metáis en eso. Pero mamá... ¿Qué pasa? ¿Y vos todavía no te levantáis? No se quiere casar. ¿Cómo que no te querés casar? Es que no lo conozco muy bien. ¿Y si esperamos mejor un poco? ¿Qué te has imaginado, mierda? Yo di mi palabra, así que te casáis ahora, ¿entendiste? Pero es que papá, yo no lo quiero. ¿Acaso usted no entiende eso? Ya lo vaya a querer. Y ahora levántate si no querés que te saque la cresta. Y tú ayúdale si no te va a llegar también. Jacinto Rico llevó a su esposa a Puerto Saavedra, donde él tenía una casa. Aquí desde algún tiempo trabajaba en la parroquia del pueblo como una persona de confianza. Si bien la relación con su pareja no fue del todo afortunada en principio, Sandra se fue acostumbrando a su presencia y también al lugar. Este hombre de apariencia tan displicente logró poco a poco otorgarle confianza. Sandra le fue aceptando su comportamiento, aunque de igual modo sentía que la utilizaba y que le mentía. A pesar de todo, esta mujer se sintió gratificada aquí en Puerto Saavedra. Distante de la presión familiar y sin la crítica permanente de su padre, la vida pareció más luminosa. Convertida ya en una dueña de casa y con un esposo más cercano, ahora incluso estaba dispuesta a convertirse en mamá. No obstante esta aparente armonía, Sandra sabía, o mejor dicho, sospechaba que su esposo guardaba algo entre manos. Trabajaba todo el día hasta la noche, y el dinero que ganaba aún parecía escaso. Para no quebrar la relación, a menudo se callaba y no preguntaba. Pero ahora le agobiaba su actual situación. Era menester confiarle a Jacinto qué le estaba aconteciendo. Y a decir verdad, tenía grandes temores por su reacción. Ahora que él tenía libre, era la ocasión propicia para conversar. ¿Qué te pasa? ¿Te noto preocupada? Nada. Lo que pasa es que no me he sentido muy bien las últimas semanas. Tiene que ser el clima. ¿Cuándo te acostumbriste a gustar Puerto Saavedra? No, si no es el lugar. Es bonito. Bueno, si es por la casa. Cuando gane un poco más de plata, nos podemos cambiar. El cura me dijo que me iba a pagar más plata. ¿Sabes? Esta semana estuve con vómito. ¿Pero cómo no me contaste? Te dije que no comiera ceviche en el mercado. Nada que ver. Pero fui al médico. Bueno, te pude haber acompañado, ¿no? ¿Y a qué hora? Siempre llegáis de noche. Bueno, ¿y qué te dijo? No sé cómo lo voy a tomar. Pero parece que estoy embarazada. Para su extrañeza, Jacinto se sintió muy gratificado con la noticia. Su conducta a partir de ahí fue de total apoyo a la evolución de su embarazo. E incluso pareció dar señales de obtener mejores dividendos por su trabajo, aunque aún persistían dudas vitales de sus reales pasos. Hola. ¿Qué hay de comer? ¿Y tú qué hacías aquí hasta ahora? Lo que pasa es que el cura me mandó a comprar leña, pues así que dejé cargando la camioneta y vine a almorzar contigo. Pero yo no hice comida. Calenté los porotos de ayer. Más rico de ayer. No sé si quieren. Tenéis que mirar la olla.
Sí, quedan un poquitito, yo los coloco. Oye. ¿Ah? ¿Se puede saber a qué hora llegaste anoche? ¿Anoche? ¿Mm? A las 11, igual que todos los viernes. ¿Y por dónde te pasáis? En la mañana me encontré con el cura y me dijo que salía ya a las 6. Bueno, fui a hacer un polón. Te voy a creer. ¿Y ante noche? Para mí que vos andáis en algo raro, ¿eh? Ya, antes yo pensé algo raro. Mejor te digo la verdad, tío. Te escucho. Bueno, tú sabes que yo no gano mucha plata en la parroquia. Pero igual no alcanza. Sí, pero mira cómo vivimos, po. Yo con un cabro chico, ¿tú crees que vamos a llegar a fin de mes? ¿Y eso qué tiene que ver con que lleguéis tarde? Bueno, es que yo conozco bien la zona, po. Yo conozco las casas que están desocupadas. Entonces elijo una y me meto. ¿Te metí a robar? Sí, pues. Me meto a robar. Si no, ¿cómo querés que compre la tele? Ya, se me hizo tarde. Después vengo a comer, chao. Esos recuerdos de su pasado generaron profundas huellas en su vida. Entretanto, tuvo su primera hija, Carolina. Y si bien fue la regalona para Jacinto, las cosas no cambiaron. Sandra aceptó la situación de delincuencia que tenía su esposo. Como sucede con toda persona que delinque por necesidad, muy pronto Jacinto estuvo abierto a superar su propia marca y continuar en su senda. Desde luego amparado en el éxito de las anteriores veces y en la destreza y sangre fría que había desarrollado frente al robo. La oficina del párroco dejó al descubierto su billetera. Y ese día Jacinto sacó dos cheques en blanco. A estas alturas, Sandra estaba esperando a su segundo hijo. Y por cierto, el dinero escaseaba. Jacinto entregó los documentos a su esposa, quien sin pensarlo dos veces, tomó aquello como un regalo caído del alto cielo. En compañía de su cuñada, se fueron de compras a Temuco e invirtieron en productos para la casa, en joyas y en alimentos. Se dieron la gran vida, solo que entusiasmadas con el poder del dinero, Sandra y su cuñada tuvieron la mala ocurrencia de firmar ellas mismas los cheques, mostrando incluso su carnet. Por cierto, muy poco tardó la policía en detenerlas y llevarlas a prisión. Luego de esta amarga experiencia, trabajó como empleada para alimentar a su segundo hijo. Quiso separarse, pero como no tuvo apoyo de sus padres, se quedó con Jacinto y estudió en la nocturna. La historia de vida de Sandra, donde ella no tenía ninguna capacidad para defenderse y fue objeto de abusos además. Y cuando ella denunció abusos, no se le creyó y encima se le castigó. Las posibilidades de que ella haya tenido una conducta distinta en la adolescencia, francamente a mí, con la experiencia que tengo, me resultaría asombroso. Ella tendría que haber pertenecido casi a un grupo de seres angélicos que no son tocados por la ruindad humana o por la violencia. Por lo que yo he visto en la historia personal de ella, ella recibió malos tratos físicos y maltratos psicológicos. De amor no supo mucho. Supo de exigencias y autoritarismo por parte del padre y de rechazo por parte de la madre. Ella fue el tipo de madre que aprendió a ser con su madre, desapegada,
sin la posibilidad de dar cariño, porque lo que yo no tengo no lo puedo dar. Si yo no he sido querida en mi vida, es muy difícil que yo pueda querer. Yo creo que Sandra es una especie de... no de víctima de un sistema familiar, sino que es una sobreviviente de un sistema familiar demasiado destructivo. Ella es una persona en que la vida en verdad no le regaló nada. Más aún, aquello que... lo único que pidió fue educación, y las veces que probablemente hubiera podido acceder a ella fue deprivada de eso también. Creo que fundamentalmente el resultado de la vida de Sandra tiene que ver mucho con los motivos de su infancia. El pasado vuelve a ser una etapa difícil de recordar para esta joven. Aún así, su esposo la espera para llevar adelante otro plan y trae a nuevos cómplices, su primo y un amigo. ¿Y tú qué haces aquí? Hola. Hola. ¿Tanto tiempo? ¿Cierto? ¿Cómo estás? Bien. ¿Un amigo? Hola. Hola. Oye, ¿por qué te moraste tanto? Pero si hasta ahora salgo todos los días. Oye, ¿y para dónde vamos a ir? Lo invitaría a tomarse un café, pero ando pato. Oye, pero yo parece que tengo un resto. Parece que todos andamos en las mismas. ¿Pero por qué no vamos para la casa? No se preocupen, si es tarde. Dejémoslo para otro día. Como quieran, yo los estaba invitando una taza de café nomás. Eso, ¿y por qué no van el sábado mejor? Tengo algo bueno que proponerle. Sí, pues, buena idea. Total, yo no tengo clase los sábados. ¿Nos vais a ofrecer trabajo? Si estáis pensando lo que conversamos el otro día, yo creo que les va a gustar. ¿Vamos? ¿Y qué llevamos? Las ganas de comer tallarines, yo creo. Si no tengo otra cosa. Y no es broma, compadre. ¿Eh? ¿Vamos? ¡Vamos! Este joven deportista tiene 35 años, 3 hijos y su vida matrimonial un tanto a maltraer. Su nombre es Abraham Pailawal. Estaba comprometido con la iglesia evangélica, pero precisamente por su conducta errática en lo afectivo, fue exonerado de su práctica cristiana. Sin embargo, es un buen hombre y mejor deportista. Practica biatlón en la zona donde se destaca por sus logros. Pero muy distante de esta forma de vida en casa de Sandra y Jacinto, donde arriendan una pieza, se lleva a efecto la reunión acordada. ¿Hace tiempo vine aquí? No, pero no. Pero nos vamos a ver luego. Yo me acuerdo cuando ustedes estaban en Puerto Saavedra. No, no, fue muy bien allá. ¿Alguien quiere un cafecito? Yo uno chiquitito. Dame uno con poca azúcar, por favor. A mí traen un bajativo. Pero si anoche le diste el bajo, ¿no te acordás, eh? ¿Quieren tomarse un fresquito para mandarlo a comprar? No, gracias. Después quizás. Yo con el café quedo súper bien. Oye. ¿Y cómo está la pega? Revoleque nomás. Por eso lo invité. Supongo que ustedes están en la misma. Está ahí de divino, weón. Tengo un trabajito pendiente allá en Puerto Saavedra. ¿Y nosotros qué más nos pintamos? Socios. ¿Y qué onda? Bueno, yo conozco bien el pueblo. Ya allá las casas me están esperando con las puertas abiertas. Un robo. Aquí está el azúcar. No me pidan sacarina porque no tengo. Oye, ¿y qué hay que hacer? Conseguirse un auto. ¿Y adivinen quién tiene que hacerlo? Yo. Bueno, tomamos el auto, vamos para allá, sacamos las cosas. Y en menos de 24 horas estamos acá. ¿Qué les parece? Buenas noches, señora María. ¿Cómo le fue? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora María. Debe estar calentita la pieza. Dejé la estufa. Ya, muchas gracias. ¿Y quién es? La dueña.
tranquilo, si no cacha ni una. ¿Van ahí? ¿Van o no van? Cuando ustedes me digan, yo consigo el auto. Vuelvo al tiro. Voy a ver en qué está la vieja. Abraham Paglagual se preparó acuciosamente para esta triatlón que culminaría en plena plaza de Temuco. La carrera ha sido disputada y estrecha. Sin embargo, en las últimas cuadras logró tomar la punta. Una vez más, este modesto deportista representando a su club Quila cruzó la meta en primer lugar. Este triunfo consolida su vigencia como deportista, pero en cierta medida es como un adiós que él ignora. La pierna. Déjeme llevarla a la posta. Ay, no, no, no. Gracias. No es necesario. Sí, pero se siente bien, ¿está segura? Déjeme llevarla. Nada serio. ¿Usted me podría llevar al centro? El plan de Sandra estaba dando resultados. Abraham, confundido y con cierto grado de culpabilidad, cayó fácilmente en la coquetería de esta joven, quien así cumplía su misión: conseguir un vehículo. No sé en qué iba pensando. Le ruego me disculpe. No te preocupes. Si no fue nada, hubiera sido peor. Sí. ¿Cómo te llamas? Disculpa, ¿te puedo atender? Sí. Sandra. ¿Y tú? Abraham. Por cierto, Sandra estaba ponderando cada movimiento de Abraham. No podría permitirse bajar de este vehículo sin engancharlo para el día siguiente. Él, por su parte, más tranquilo, también se dejó llevar por su aire de conquistador. Lo que tú me hiciste tiene un precio. ¿Cuál? Mañana tienes que ir a dejarme a mi casa. Porque así no creo que pueda llegar. Pero lo que menos quiero es tener deuda. Así que, encantado. ¿En serio me puedo ir a buscar al liceo? Pero dime la hora y ahí voy a estar. A ver, juntémonos como a las 10, en la esquina. Te voy a estar esperando. Pobre que me dejes plantada. Chao. Chao, Sandra. ¿Llegaste hace rato? Si te espero, me muero de hambre. Oye. ¿Qué? ¿Ya llegó la señora María? Está la puerta cerrada, se está viendo tele. ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Te sacaste un 7 en matemáticas? Nada que ver. Conseguí el auto. No. ¿Y cómo? ¿Dónde? Calma, calma. Pillé un gallo volando bajo y quiero irme a buscar mañana. ¿Y a dónde? A la salida de clase. Quedó bien entusiasmado. Dijo que me iba a ir a dejar en auto a la casa. Pero tenés que decirle que pase, ¿no? Sí, pues. Le voy a decir que vivo sola, le invito un cafecito y bueno, ustedes hacen el resto. De película. Mañana la vieja va para la casa de la hija, así que vamos a quedar solos. El auto es medio chico, sí. Pero no importa, no importa. Ya, lo voy a avisar a los chiquillos. Oye. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con el dueño? Bueno, no sé. Si se porta mal, ahí vemos. Ya, cómete los huevos. Así, esta mujer había firmado su nuevo contrato con la delincuencia, cuyo final no lograba imaginárselo siquiera. ¿Y qué hay que hacer ahora? No sé, medio frío, me voy a ir a acostar. Vamos a jugarnos un pulsito al frente. No es mala idea. ¿Dónde está? ¿Me andaba buscando? Ya, aquí estamos, pues, no estoy ciego. ¿Quería un combinado? Ya, pero no tan cabezón. ¿Un combinado, por favor? Oye, adivinen. La Sandra se agarró un compadre con auto. ¿Y para cuándo? Para mañana en la noche. Lo vaya para la casa, ahí lo agarramos. ¿Y qué hacemos nosotros con el compadre? Bueno, depende de cómo se porte.
Pero mañana mismo tenemos que estar en Puerto Saavedra, mañana mismo. Igual nos juntamos antes para ponernos de acuerdo. ¿Vamos a jugar un pulsito? Ahí afinamos detalle. Ya. Vamos. Bonito, guárdamelo. El plan de estos hombres es conseguir un auto para ir a robar a Puerto Saavedra. Visto así, todo parece muy sencillo, pero en realidad ignoran la presencia de un ser humano que podría mediar en sus planes. Es lo que ocurre siempre en estos casos cuando hay delito. El alma humana está corroída básicamente por el egoísmo y la ambición. Ciertamente ellos no saben que van a tener un final inesperado, porque ahora, hace pocos momentos, sin saberlo, acaban de comprometer el resto de su existencia. Hola. Pensé que no ibas a venir. Ya te dije. Me gusta cumplir mis compromisos. ¿Llegaste recién? A las 10 en punto. ¿Cómo está tu pierna? La pierna. Sí. Ah, la pierna. Bien, súper bien, gracias. Ya estoy mucho mejor. No te preocupes, ya no me la cortan. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? No sé, pues, lo que tú quieras. Te invito a comer algo. Bueno, pero me acompañas antes a mi casa para cambiarme de ropa. Pero, ¿así estás bien? Sí, pero ¿qué te cuesta? Si no me demoro nada, de verdad. Bueno, tú ganas. Ya, pues. ¿Vamos? El plan está en franco desarrollo. Este deportista se sentía muy entusiasmado con su nueva conquista, pero ignoraba qué suerte le esperaba en los próximos minutos. De acuerdo a lo establecido, la dueña de casa llegaría tarde. Jacinto, su primo Blas y su amigo Armando estarían esperándolos en la entrada. Inmediatamente lo reducirían y continuarían con su propósito de viajar esta misma noche a Puerto Saavedra. Ahora Sandra solo tenía que invitarlo a pasar a su casa, de cualquier modo, y hacerlo entrar a él primero. ¿Por qué no pasa? Mira, se está poniendo a llover. Así me esperas a que me cambie de ropa. No, no, te espero aquí mejor. Ay, no seas tímido. Vas a quedar todo mojado. Además, estoy sola. Vamos, pasa. Bueno, pero te apuras. ¿Eh? No te preocupes por el auto. Aquí no pasa nada. Siéntate. ¿Te sucede algo? No, nada. ¿Me esperas aquí? Claro. Bajo el tiro. ¿Qué hago? Y con una puñalada en su estómago, era una situación que escapaba a todo control. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Hay que meterlo al auto. Trae un paño, mira cómo está el piso de sangre. ¿Y la llave del auto que las tiene? Debe tener que caer en el bolsillo. ¡Apúrate, voy a llegar la vieja! ¿Quién va a manejar? Quítate la llave. Espérate. ¡Shh!
pásamela. Yo manejo. Parece que viene alguien. Es la vieja. No la dejé entrar. ¿Cómo no la vamos a dejar entrar? Se va a dar cuenta el tiro. Escóndalo ahí. Escóndalo ahí. Buenas noches, señora María. ¿Cómo les fue? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere un cafecito? No, gracias, yo me preparo. No, no se preocupe. Yo se lo subo a la pieza. No, muchas gracias. Que hace tan más frío. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿En la tele? Está arriba de su pieza. Gracias. Voy a acompañar a la señora María. Vuelvo al tiro. Ya. Señora María, voy y vuelvo al tiro. Bueno, vaya nomás. ¿Ves la vieja? No hay problema, está viendo tele. Vigila igual la puerta mientras echamos el auto. ¡Echame la barca, que está allá adentro! A pesar de esta macabra situación, Jacinto y sus cómplices mantenían cierta sangre fría para continuar desarrollando el plan al margen de los inconvenientes. En ningún momento el grupo pensó qué se haría con la víctima. Y ahora, esta se había convertido en un escollo. Además, ignoraban que Abraham había desconectado el paso a la bencina para que no se lo robaran. ¡Ya está bueno, papi! ¡Dale, vuelta la llave, papi! Mejor no tiene bencina, papi. ¡Sí, viejo! ¡No, pero no quiere! ¿Eh? ¡Empújelo, papi! ¡Salgamos de acá! Presionados por la desesperación, comenzaron a empujar el vehículo para sacarlo del barrio. Llovía profusamente, lo que hacía más difícil la maniobra. Como no encontraron el origen de la pana, se distanciaron cada vez más de su hogar a objeto de poder revisarlo o en su defecto desprenderse de la víctima. En este afán llegaron empujando el diminuto vehículo hasta las faldas del cerro Ñielol. Por supuesto, cansados y confundidos, ya que a esta altura todo les había salido mal. Este gallo algo le hizo al auto. Yo ya no doy más. Dejémoslo botado. ¿Con él adentro? No creo que dure mucho. Pero si está vivo, no escuchaste cómo se queja. Bueno, la hueá que hagamos, tenemos que hacerla ahora. ¿Qué estáis pensando? Yo lo quemaría. ¿Qué? Bueno, hay que deshacerse de él, ¿o no? Yo creo que no es mala la idea. Sacamos toda la hueá de valor y nos vamos. ¿Si nos pillan? Esta hueá la vamos a quemar, compadre. Nadie nos va a pillar. ¿Alguien se pone? La idea de incendiar el auto con el deportista en su interior pareció descabellada en un principio, pero nadie dijo lo contrario. Sandra tampoco agregó palabras. En pocos segundos, se recolectaron papeles y neumáticos para avivar las llamas. Ninguno de estos protagonistas quiso escuchar los lamentos de auxilio que emitía Abraham desde el interior. El cielo no se hizo esperar y se desató un temporal de lluvia y viento como un caprichoso gesto de la naturaleza por tratar de impedir este horrendo crimen. Abraham Pailaguar, a pesar de estar amordazado, hizo sentir sus gemidos en un claro intento de pedir ayuda que lamentablemente nadie escuchó. Este dantesco espectáculo es el resultado de una figura delictiva
que superó a los propios protagonistas, pero que está quitando la vida a un joven padre inocente. Cuidado, no metan bulla. Parece que la señora María está despierta. Yo no quiero un vinito. Ay, qué loca. Ojalá no lo hayan visto. Yo no vi a nadie. Las cosas que le sacan al compadre, yo las tengo. Aquí encontré esto. Por lo menos por fin. Nervios. Bajen la voz. ¿Sabes qué? Yo creo que es mejor que se vayan. ¿Y para qué lo echáis? Cállate, te digo. Todavía no te di cuenta de la caja que nos mandamos. Yo también encuentro que es mejor que nos vayamos. Igual, tenemos que morir pollo, ¿eh? Ya, váyanse mejor. Y por cualquier cosa, no nos hemos visto, ¿ya? Yo voy a entretener a la señora María. Nos vemos. Chao. Jacinto Rico Riquelme, de 30 años, autor intelectual y material de este homicidio, una vez más comprometió a otros en sus actos. Sus dos hijos, que están con sus suegros, son sin saberlo otra suerte de víctimas. La prensa local no escatimó calificativos para los autores de la muerte del deportista. La forma en que concluyó este delito hizo difícil la investigación de la policía. No había huellas ni indicio de posibles testigos. Todo indicaba que este homicidio podría cerrarse prontamente como un caso no resuelto. Desde luego, en Temuco hubo consternación por la forma en que se quitó la vida a Abraham Pailahual. Existía en el ambiente una presión manifiesta para dar con el paradero de él o los culpables. Fue considerado como un caso atípico por los peritos policiales, perfil que obviamente complica la lógica de los sucesos. La madre de Blas Barra, el primo de Sandra, se encontró sorpresivamente con una camiseta manchada con sangre. Por cierto, se preocupó pensando en que su hijo pudo haber sido objeto de un accidente. Como él estaba durmiendo, no quiso despertarlo. Cogió la prenda y, luego de pensarlo algunos minutos, tomó una importante decisión. Esa misma tarde acudió a investigaciones para dilucidar qué podría estarle sucediendo a su hijo. Aquí la policía, que ya contaba con los exámenes de la víctima, comprobó que la sangre de la camiseta era la misma del deportista. En pocas horas, los cuatro integrantes de la banda eventual fueron detenidos. La ex esposa del deportista nos intentó explicar por qué Abraham fue, según ella, la víctima elegida. O sea, ya se supo del lugar, qué sé yo. Y yo dije, bueno, o se citó con alguien allá, o fue con alguien y le salieron, o algo pasó. Pero inmediatamente se me vino eso, que había una mujer de por medio. Claro, o sea, su debilidad eran las faldas. O sea que efectivamente él cayó en las redes de Sandra cuando se metió en todo este cuento. Yo pienso que sí. Para ella fue fácil. Para mí hay algo muy claro. Que los instantes que él estuvo, que allí estuvo encerrado, cuando después que lo apuñalearon, hicieron todo eso con él, que tuvo tiempo para arrepentirse de sus cosas, lo tuvo. Que lo quemaron vivo porque la autopsia la hizo el doctor Reuter. Y eso fue así. Vivo lo quemaron, no había muerto todavía. En el impersonal dormitorio de la cárcel de Temuco, ahora Sandra Barra registra las imágenes de su pasado. Jacinto Rico, Blas Barra, ella y Armando Turra están hoy cumpliendo una condena de 20 años. Posteriormente, la corte analizó la participación de Jacinto Rico y le elevó su castigo a condena perpetua. Este que ustedes están viendo ahora es la verdadera Sandra Barra. Tiene 27 años y lleva 7 de encierro, pero su peor condena es su pasado.
De su esposo nunca más supo. Sus dos hijos son la única razón para continuar viviendo. Y este es su mea culpa. Sandra, ¿cómo recuerdas tu infancia? No es una buena infancia. Borracheras de mi padre, gritos de mi madre, maltrato, pobreza. ¿Te castigaban en casa? Sí, frecuentemente. ¿Y por qué razón? Porque no lavaba bien un plato, porque no atendía a mi hermana chica, o muchas veces hasta porque comía más de la cuenta. A la edad de 11 años fui violada y desde ese día en adelante no permití que nadie más me tocara, que nadie más hiciera nada conmigo, porque para mí fue algo duro, doloroso, porque eso lo pasé sola. Se lo dije a mi padre y mi padre no me creyó. Aunque algunas veces pienso que nunca tuve tiempo para ser niña. Que tuve que empezar desde muy pequeña a responsabilizarme de muchas cosas. Y de aprender a tomar decisiones, de ayudar en la casa, a cuidar a mis hermanos chicos. Y no había tiempo para mí. ¿Sientes falta de afecto? Mucha falta de afecto. Porque la única que está al lado mío es mi madre. Y ella... Es difícil, es muy dura. Ella le cuesta... Yo sé que ella a mí me quiere. Que ella me ama. Porque nosotros, como mamá e hija, nos reencontramos ahora cuando yo caí detenida. Y... Pero para ella... Sí, ella me castigaba mucho. Pero para ella es difícil expresar el cariño y todo porque... Ella debe haber tenido una infancia no muy buena también. Pero yo necesito que me quieran. Necesito que me digan... No sé... Que yo soy importante, que yo valgo. Yo no quiero culpar a nadie de lo que yo he hecho o no he hecho. Asumo mi responsabilidad. Sé que cometí un error muy grande. Y si he llegado hasta... Si llegué hasta todo esto fue porque... No tenía otro camino. Quería hacer bien las cosas. Quería... Quería formar una familia. Tener un hogar. Tener hijos. Ser buena madre. Vivir tranquila. Olvidarme de todo lo que pasé. Pero no pude. La persona que estaba a mi lado, yo siento que me utilizó. Él dice que me ama, que siempre me amó. Pero yo siento que no es así. Yo le di todo de mi vida.
traté de hacer todo lo mejor. Pero no pude. No me dieron la fuerza. En una de las ocasiones que fui al tribunal, le pedí al juez, yo misma, de que sí existía la posibilidad de que mejor a mí me mataran. Que no esperar una condena, sino que me dieran la muerte. Porque me sentía tan mal conmigo misma, me sentía tan culpable. Yo sé que le hice daño a muchas personas, a una esposa, a hijo, a padre. Y lo siento, realmente lo siento. Yo no sé cómo expresar, no sé cómo decir que lo siento. Y durante todo este tiempo le he pedido a Dios que me perdone. Le he pedido a Dios que me dé fuerza para yo demostrar realmente que estoy arrepentida, que yo he cambiado, que a pesar de todo lo que pasó, mi mente ya no es la misma, que tengo deseo de salir adelante, que quiero ser otra persona. ¿Qué es en definitiva lo que has perdido por estar aquí? Mi hijo. El ver crecerlo. El no saber si en estos momentos están enfermos o tienen pena o quieren decirme algo y yo no estoy al lado de ellos. Y escuchar a mi hija cuando viene a verme y decirme, mamá, ¿cuándo te vas a ir conmigo, mamá? Yo quiero decirte mis cosas y tú no estás a mi lado. Mamá, yo te necesito. Y yo no puedo hacer nada. Y yo le digo, hija, yo le hice daño a otra persona. Yo me porté mal. Y por eso yo no puedo estar contigo. Por favor, entiéndeme. Cuando mi hija me dice eso de que quiere estar conmigo, que me echa de menos, que me necesita, es tan grande mi impotencia, mi rabia, porque no puedo hacer nada por ella. Y ella tiene que buscar cariño, tiene que buscar confianza en personas desconocidas. Y para mí eso es lo más duro. Porque fui yo la que cometí el error. Fui yo la que hice lo que no debía hacer y lo está pagando ella también. ¿Por qué no lo pensaste antes, por ejemplo? ¿Has pensado en eso? Sí. Sí he pensado en eso y lo único que puedo decir es que ya no puedo hacer nada. He tratado de pedir de que vuelva el tiempo atrás y empezar todo de nuevo y no hacerlo. Pero las cosas ya pasaron y yo no puedo hacer nada. Con todo lo que he pasado, con todo lo que he aprendido y con todo el tiempo que he tenido para pensar, para reflexionar, pienso que debo tener una oportunidad.
¿Crees tú que la vida te puede deparar, Sandra, algo mejor de lo que has tenido hasta ahora? ¿Y por qué? Tengo fe que así va a ser. Tengo confianza en mí misma que así va a ser. Porque yo misma voy a esforzarme. Porque yo misma voy a salir adelante. Porque yo quiero cambiar. Porque yo quiero ser alguien en la vida. ¿Y ya no quieres que te maten, como lo planteaste en algún principio? No, ya no. Ahora lo único que quiero es vivir. En el año 2004, recién Sandra Barra podrá aspirar a una libertad condicional.